Porque, claro, los que nos dedicamos al neolítico más o menos estamos en contacto entre nosotros. Y entonces un catedrático de la Universidad de Valencia, Joan Bernabéu, pues vino aquí con el fin de ver una serie de materiales de la cueva de Chaves y, hombre, pues para ver la cueva. Y cuando pues nos dirigimos allí, que era el día 2 de marzo, fuimos por la tarde, que llovía además a cántaros, entonces nos dimos cuenta que habían retirado, habían vaciado todo lo que era el depósito de tierras neolíticas. Y me llamó y me dice, una mala noticia. Y me dice, han destruido la cueva de Chaves. Entonces, claro, nos quedamos los dos como si nos hubieran dicho que se nos ha muerto un pariente, porque, desde luego, para Vicente es la excavación de su vida, porque lleva toda su vida en la cueva de Chaves, año tras año. Ya digo, no sé si cuando se murió mi padre tuve más disgusto, seguro que sí, pero la verdad es que fue terrible, terrible. No, yo no me he recuperado todavía. Pero para mí, no sé, es una parte de tu vida, es que son tantos años, entre 1984 y 1998, pues cada día ir a la cueva, estar. Era mucho en nuestra vida y era tan bonita, tan sentida, tan nuestra, la teníamos como nuestra. Thank you.
había otras cosas, pues nosotros cuando estábamos todos en Yaso, cuando todos, unos cuantos, porque somos muchos, pues con los abuelos y los padres cogíamos el burro que teníamos, unas argaderas, y donde metían los cántaros metían a los críos. Y nos íbamos allí, pues como si fuera a la fiesta. Con la comida llegábamos allí, pues bueno, la cueva era divina antes. No sé si le teníamos miedo o respeto, porque aquello era una boca muy grande, que entrabas un trozo. Estaba lleno de esto que cuelga, estalactitas y de todo, era preciosa. Y luego pasábamos allí el día, llegábamos por aquellos barrancos de Solencio, o sea, bajaba Solencio, ¿verdad? Solencio. Exacto. Y entonces ya llegábamos pues a la carretera, todos con los burros, los críos montados y a casa. Eso se hacía pues muchas veces, porque es que no teníamos otra cosa. Muchos días de, bueno, días de fiesta, pues subíamos allí a la cueva y lo teníamos de costumbre, subir allí a cazar, cazábamos un rato por la mañana y después ya otros preparaban una buena paella, pues matábamos un par de conejos, los primeros, y ya se cogía, se asaban y entonces se me echaban con tocino de casa, que era muy buenísimo, y ya pues pegamos allí una comida de miedo. Y ya luego, después de comer, pues aún nos pasábamos por Solencio con candiles de calduro y vamos, lo pasábamos muy bien. Entonces, aquello, pues como si fuéramos nosotros los amos allí. Ahora ya hace años que, bueno, como ya tienes que pedir el permiso para entrar, unas veces puedes, otras no puedes, pues bueno, pues ya llevamos unos años que no íbamos, pero vamos, veníamos. Pero los recuerdos están. Sí, los recuerdos están y eso no se acaba, ¿eh? La lástima es, ¿eh?, que esté todo destrozado. Un profesor mío, muy conocido en los ámbitos de la prehistoria, decía que una excavación arqueológica es como leer un libro, que tú vas, los estratos arqueológicos son las páginas que tú vas pasando, pero tiene un defecto la excavación arqueológica, es que el libro no lo puedes volver a leer, a medida que los vas leyendo, lo vas destruyendo. Pues la excavación la empezó Vicente Valdelló en el año 1974, que hizo la primera campaña. Y luego se publicó los primeros hallazgos en un monográfico de la revista Volscan, en el número 1 de la revista Volscan, y luego quedó interrumpida la excavación hasta el año 1984, que entonces me pidió que fuera con él de codirectora a la cueva para excavar en los niveles neolíticos, que van aproximadamente desde el 6700 hasta el 6000, y yo los niveles paleolíticos, que comienzan en el, al menos los madalenenses, en el 12600, en la época de Altamira, hasta el 12000, hasta el 12020. Bueno, yo es que nunca he intentado excavar Chávez completo, dado la cantidad de superficie a excavar que había, ¿no? O sea, yo era consciente de que no iba a acabar. Bueno, resulta que sí, que ha acabado, claro, pero no de la manera que yo hubiera querido. Y bueno, continuamos las excavaciones, empezamos en el año 1984, allí descubrimos los niveles paleolíticos y a partir de esa fecha pues ya seguimos excavando con Vicente en el 85, 86, 87. Las excavaciones arqueológicas y sobre todo las que se dedican a la época prehistórica tienen que ser muy meticulosas, son lentas. Fotografías, dibujas, te fijas en las cosas por si luego pueden tener importancia, a veces no la tienen, a veces sí, pero bueno, hay que ir documentando continuamente. Y en el año 98 terminé yo ya de excavar los niveles paleolíticos, entonces yo, como tenía las piedras y yo ya no podía excavar más, mientras no se quitaran las piedras, pues yo ya interrumpí mi estancia en la cueva y fue Vicente el que siguió excavando los niveles neolíticos. Entonces, la parte que faltaba por excavar, la parte del neolítico, estaba debajo de los bloques, que pesaban muchas toneladas, y allí es donde estaban los cantos pintados, que era la parte más importante, la más interesante del yacimiento, unos cantos que descubrimos en el año 1998.
estos cantos aparecían allí en una especie de hogar empedrado con unos niveles llenos de cenizas, pues había casi 2 metros de potencia de nivel neolítico y era la zona donde todo el mundo le apetecía excavar, pero donde no excavábamos porque ya teníamos una buena parte del suelo excavado, teníamos la roca encima y si seguíamos profundizando, pues cabía la posibilidad de que la roca basculara y no íbamos a permitir que ningún alumno ni ninguno de nosotros tuviera un accidente. Y entonces, por eso lo habíamos dejado sin excavar hasta que pudiéramos llamar a los especialistas en explosivos, a la Guardia Civil o a la gente del ejército para que nos pusiera pequeñas cargas y volara esas piedras para poder seguir excavando, pero para que quitar esas piedras sin dañar lo que había debajo, que era el yacimiento. Da la casualidad que el neolítico de la provincia de Huesca es más antiguo que el de Cataluña de la costa. Y entonces dices, ¿cómo si un neolítico que supuestamente ha venido por mar puede llegar antes al interior que a la costa? Y entonces planteamos la posibilidad de que, partiendo de esta zona que es muy antigua, de la zona de Languedoc, remontara el río Tet y aquí por la Cerdaña, el Tet y el Segre enlazan, el Alto Segre y el Alto Tet. Y entonces por la Cerdaña se atraviesan los Pirineos y va bajando por el Segre y coloniza las sierras exteriores orcenses. Pues de esa colonización muy antigua, pues del 6770, es donde aparece ya ese neolítico con esa fuerza de la cueva de Chaves. Teníamos un asentamiento humano que para mí representa la primera entrada de gentes que ya tienen una economía de tipo productor, es decir, que ya no son ni cazadores ni recolectores de vegetales silvestres, sino que traen consigo una economía de producción basada en la práctica de la agricultura y de la ganadería, y que son los que introducen estas prácticas, esta economía, en el Alto Aragón. Y mucho antes que en Teruel o en Zaragoza, muchísimo antes, 500, 600 años antes. Desde el punto de vista del neolítico, es una pena tan grande porque la cueva de Chaves para mí es la segunda cueva más importante de España, quizá con la cova de Lor que está en Valencia, que no es tan grande como la cueva de Chaves, pero que tiene mucha riqueza de cerámica, así que le dejamos que sea la primera, pero aparte de eso, pues para que os hagáis idea, la cueva de Chaves tiene 11.700 restos identificables de fauna, de fauna neolítica, de fauna doméstica, que es el mayor conjunto de yacimiento neolítico de la península. Tiene unos cantos pintados que son únicos, que reproducen cruces, estrellas, orantes, antropomorfos, humanos. Un enterramiento que excavamos en el año 1984 de un muerto encogido sobre sí mismo en posición fetal, metido dentro de una fosa, siguiendo un ritual que se encuentra en el Próximo Oriente, en los primeros yacimientos neolíticos del Próximo Oriente, por ejemplo en Chataluyuk, y cubierto de cantos rodados blancos, esto estaba sin pintar, que está datado en el 6200 antes del presente. Desde el punto de vista de la industria ósea, hemos encontrado pues, una especie de brazalete decorado o de pectoral decorado o quizá una diadema. Hemos encontrado punzones, cucharas, todo lo típico del neolítico puro, del neolítico de los de verdad, de los que tenían agricultura y ganadería. Pues lo que se ha perdido es que yo no sé la información que nos hubiera podido proporcionar, pero tal como iban las cosas, seguro que era importantísima y que ya no es una cosa, digamos, a nivel local, sino que hubiera podido explicar muchísimas cosas en cuanto a la neolitización de la península ibérica, ¿no? Todo el patrimonio arqueológico, por definición, es bien de dominio público. O sea, está en el subsuelo y es todo bien de dominio público.
y la ley protege el patrimonio arqueológico en general, sin necesidad de que haya una delimitación y una determinación de los yacimientos. La ley de patrimonio habla que el patrimonio arqueológico tiene que ser protegido y tal. Esa es la protección genérica que tiene todo el patrimonio arqueológico. En el caso de la cueva de Chávez, estaba en lo que nuestra ley configura como el entorno de protección de los bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural en cuyo entorno se inscribe la cueva de Chávez son los abrigos de pinturas rupestres de Chávez 1, 2 y 3. Y entonces, toda el área del entorno de esas pinturas rupestres entra dentro de la protección porque es Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO, todo el arte rupestre del arco mediterráneo. Y entonces, todo ese perímetro de la cueva de Chávez, desde luego su boca, entraba dentro de esa protección. O sea que vi en sí la cueva, que se podía haber hecho, porque se conoce desde el siglo XIX, aparece en el Pascual Madoz, aparece la cueva de Chávez, que la conocía todo el mundo y está puesta ahí por escrito en el siglo XIX, como en el diccionario del Madoz, aparece en la provincia de Huesca la cueva de Chávez. Otro asunto es el cómo proteger, no limitarnos a tener unas figuras de protección, sino qué medidas se pueden tomar para garantizar este control sobre si están cumpliendo las medidas de protección de los yacimientos arqueológicos. Nosotros tenemos unos guardas de patrimonio que tienen un territorio encomendado. Estos guardas tienen que vigilar todos los elementos patrimoniales, supervisar que las obras que se efectúan en los conjuntos protegidos, en los núcleos urbanos que tienen la consideración de bien de interés cultural, se ajustan a los proyectos que se han presentado. Hay una supervisión de todos esos elementos, ¿no? Y hay un plan de vigilancia también que van recorriendo, sobre todo aquellos elementos que son más sensibles de ser afectados por destrucción, por actividades delictivas. Hace 3 años, cuando vinieron a afiliarse, ellos, que supuestamente son los ojos de la Dirección General de Patrimonio en los bienes patrimoniales de Aragón, que tenía su misión fundamental era denunciar inmediatamente los daños causados sobre el patrimonio, carecían de una triste cámara de fotos, que tenían que contar verbalmente, ¿no? Que es de risa. El teléfono, llamaban por teléfono desde una cabina y luego hacían una solicitud al gobierno de Aragón para que les reembolsase el importe de la llamada, ¿no? Lo que fuera, 25 pesetas, 30, etc. Así estaban hasta hace 3 años. Bueno, Aragón no cuenta con una policía judicial estrictamente dedicada al patrimonio arqueológico, es decir, no hay unas fuerzas ni propias ni del Estado que se dediquen a una vigilancia sistemática sobre el patrimonio. No tenemos ninguna medida de este tipo. Recientemente se ha creado la figura de los guardas de patrimonio que no tienen siquiera la capacidad de denuncia. La Dirección General de Patrimonio procede de las estructuras predemocráticas del Ministerio de Cultura y se ha desarrollado desde entonces muy poco. Las dotaciones presupuestarias de cultura no han ido dirigidas al patrimonio, ¿no? Han ido dirigidas a aventuras personales como el Espacio Goya, el Teatro Fleta, el fracaso del Fleta, o a financiar toda la jurisprudencia del conflicto del arte sacro. Bueno, esto es un poco antes después. El nivel neolítico, el nivel estéril y el pequeñito nivel paleolítico. Ahora, la capa estalagmítica, el nivel estéril, todo el nivel neolítico ha desaparecido. Los bloques, antes y ahora. Antes, ahora. Antes, ahora. Es decir, se han cargado todo el depósito de tierras neolítico. Y es que no sé qué han pretendido.
tengo ni idea. Luego, vamos a ver, y yo lo he dicho antes, yo con Chávez estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Los máximos enemigos de la arqueología son los furtivos, los excavadores clandestinos. Chávez quedaba a salvo. Los anteriores propietarios sabían perfectamente lo que tenían, colaboraban con nosotros en todo lo posible, con lo cual yo estaba perfectamente tranquilo. Por visto, al cambiar de propiedad, las cosas han cambiado. Pero es que él mismo, si es una persona, como supongo, normal, tiene que tener una pena también muy grande de saber que ha destruido. Además, ¿para qué? Uno de los yacimientos más importantes de España, todo un patrimonio. Y además, ¿para qué? ¿Para conseguir unas piedras, para hacer una presa, para dar de beber a los animales? Pues si la podía, con la maquinaria que tiene, la podía haber hecho de cemento, tranquilamente. Y eso es lo que le ha pasado a la cueva de Chávez, ha sido víctima del expoliador moderno por excelencia, que es la cultura del ladrillo, ¿eh? Alguien que se han invertido los valores, el valor de lo construido, de la construcción, está muy por encima del bien común, que era la cultura, y no el que fuera no se lo pensó dos veces, entró ahí con las máquinas para hacer un espacio que él pensaba que iba a aprovechar mejor para otros fines, ¿no? Para el ganado o para lo que fuera. Entonces el uso fundamental de esa finca es, digamos, de recreo, pues, para los propietarios y sus amigos o parientes o los que hagan negocios con él. Me imagino que también será un sitio donde se hablará de muchas cosas, pero básicamente yo creo que la utilización que se hace es de recreo y para caza. ¿Qué hacéis? Estoy tomando unas imágenes. ¿De la valla? De la valla, sí. A uno y a otro lado. ¿Eres de Finbas, tú? Yo guardo. Pues bueno, vale. Estamos haciendo un reportaje sobre el tema de la cueva de Chávez y tal. Y entonces una compañera nuestra os llamó y os mandamos una carta para pediros permiso para entrar dentro de la... Uy, pero eso está, de la finca. Eso está muy complicado. Bueno, tenemos permiso de todos los demás. Nos falta el vuestro. Tenemos de... Ya, pero... Del parque, cultura, del ambiente, sí, pero eso no tiene nada que ver. Hombre. No tiene nada que ver. Esto, mira, a partir de aquí para aquí es privado. Entonces, el parque te puede decir lo que él quiera. ¿Entiendes? Ya. Entonces la cosa está muy caliente. Pero mucho. Yo no sé, yo os digo una cosa, no saltéis la valla, ¿eh? Yeah.
Yo creo que ha tenido una función muy grande con los buitres y con los quebrantahuesos de esta zona, porque en esa granja, a fin de cuentas es una granja, ahí crían muchos animales, estilo granja, con pesebreras, comederas, los matan y dejan los cuerpos, pues, y los buitres los comen, ¿no? Yo como carroñero, como buitrero, pues lo veo bien, ¿no? Lo que no veo bien, pues que vaya en una zona tan importante, que la deterioren como la han deteriorado, ¿no? Que abran pistas como han abierto dentro de un parque natural, ¿eh? Que nadie se meta contra ellos, que destruyan la Gruta Chávez tan importante, ¿no? Eso es muy triste, a mí me ha llegado al alma, que el gobierno de Aragón no haya hecho nada o no haga nada. Cuando un pobre agricultor por aquí, yo estoy acostumbrado a esta sierra, me he pasado casi toda mi vida por ella, y he visto desde que se hizo parque un señor que ha tocado un árbol, que ha tocado un cacho de pista, se lo han puesto encima, como que va, y a este señor, pues nada, parece Dios, ¿no? En este momento la empresa ya se llamaba Finbas antes, sigue llamándose Finbas, pero el propietario es distinto. Antes era, digamos, de la multinacional del bolígrafo Vic, para entendernos un poco, una multinacional francesa. Es un tal Victorino, no me acuerdo del apellido, pero es un empresario, parece ser leonés, yo no lo conozco personalmente, y que tiene bastantes intereses en múltiples actividades, ¿no? Se habla de minería, se comenta que también ha estado trabajando en el aeropuerto de Monflorite. Pero este es un señor que tiene mucha experiencia en esto. Es un señor que tiene minas en León y que cuando le pone una puta les paga, le da igual. El perfil que tenemos de Victorino Alonso es un poco raro, ¿no? En el año 94 le ponen en sus manos la empresa, la MSP. Resulta que su patrimonio se reducía a una moto vieja de segunda mano, ¿eh? Y le ponen en manos la mayor empresa privada de minera del país, ¿no? Esta persona está muy claro, ¿eh? Que él es la imagen, porque detrás de él, ¿eh? Es harto evidente que tiene apoyos políticos muy importante. Aquí tenemos el caso más sangrante, que no el único, del Feixolín, sentencias judiciales que se ningunean. En mi opinión, se engaña o se pretende engañar a la justicia con mil estupideces, que claro, que los jueces no son ingenieros. Entonces, bueno, que ha habido un engaño, una connivencia, y está claro que la Junta de Castilla y León tiene mucha culpa con todo lo que ha pasado aquí, que hay que pensar las órdenes de cierre y que el Feixolín siguió abierto, se siguió sacando carbón, incluso informes del Seprona donde certificaban que se seguía sacando carbón cuando la orden era la de restaurar, fueron ninguneados por los jueces. O sea, la connivencia que hay en Victorino Alonso PSOE, esa es evidente. Pero luego, por otra parte, en Castilla y León, está gobernando el PP y resulta que este personaje está más protegido que los opardos. Con lo cual, la convivencia política que hay PP, PSOE, Victorino Alonso, eso, vamos, es un triángulo, no sé si amoroso, pero está claro que es un triángulo que tiene los lados bien enlazados. Nos damos todas y todos la bienvenida a este acto de protesta ante este acto de barbarie y de prepotencia por parte de una empresa hacia lo que es el patrimonio de todos los ciudadanos, ¿no? Queremos andar por los caminos, no solamente este camino que nos uniría con Voltaña es problemático, hay otros en todo el resto de España o en otros rincones de Aragón, pero queremos caminos libres y queremos espacios libres. La cultura ha sido nuestro pasado y es nuestro presente y nuestro futuro.
es inconcebible. Nos lo contarán mejor los amigos del museo, el cómo se puede expoliar un yacimiento de características prehistóricas y del neolítico, y en definitiva, un territorio. Nadie tiene derecho a privarnos a nosotros y a las generaciones venideras del conocimiento del pasado y de la preservación del patrimonio. Por tanto, debemos manifestar y manifestamos nuestra más enérgica repulsa e indignación por la vil destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves, denunciamos este execrable atentado contra nuestro patrimonio y exigimos firmemente que se haga justicia condenando a los responsables autores de este triste y lamentable desatino. Yo personalmente era consciente, y la mayor parte de los ciudadanos igual, del valor de esa cueva. Entonces, a nosotros, a mí personalmente y al resto de los vecinos, por las conversaciones que hemos tenido, nos parece... La verdad es que no encuentro términos para calificarlo. Es un patrimonio que es de todos, y un atentado de esa magnitud me parece bastante lamentable y perfectamente condenable. Bueno, me parece una tragedia, no soy experto yo en estas cosas, pero cualquier atentado de este tipo me parece absolutamente indignante. No solo eso, sino que me parece indignante en el que se esté haciendo sin ningún tipo de control por ninguna parte, y que estas gentes están teniendo una finca, que yo reconozco su derecho a tener una finca particular, pero el que estén haciendo obras sin autorización y destruyendo, primero, recursos patrimoniales importantes, pero a la vez, desde mi punto de vista, recursos turísticos de primer orden, me parece alarmante que una sociedad civilizada en el siglo XXI esto se permita. Lamento muchísimo, como ciudadano, como amante de la cultura, la pérdida del tesoro histórico de Chaves, pero más me duele el escaso eco mediático que ha tenido. Aquí en Aragón, ¿no? No ha tenido respuesta. De la cuca de Bellostas. ¿Sí? ¿La veis allí? Sí. Yo creo que la Federación Aragonesa de Montañismo se ha caracterizado siempre por la defensa del disfrute de los usos públicos en la montaña. Y yo creo que este es otro de los caballos de batalla de la Federación desde hace ya bastantes años, ¿no? El coto de Fimbas, de Bastarás, es un lugar en el que quedan dentro montes públicos, caminos públicos, como el Camino Real que iba de Panzano a Voltaña, y por supuesto también otros elementos como, bueno, elementos arqueológicos que han sido devastados recientemente, ¿no? Como el yacimiento arqueológico del Neolítico de la Cueva de Chaves, pero está también la Grallera de Guara, en lo alto, muy cerca del Collado de Valchibosa, está también el Solencio de Bastarás. Estamos hablando de cañones y barrancos que hay dentro del coto, que también son dominio público hidráulico. Este vallado que nos impide el paso, más o menos, en nuestro camino hacia el Cabezo de Guara, es una malla cinegética, es una de las 12 mallas que existen en Aragón, 12 fincas que son explotaciones intensivas de caza, donde, bueno, suelen ser grandes extensiones. Esta en concreto es una de 1.500 hectáreas, que en su totalidad está dentro del Parque de Guara. Concretamente, toda esa zona donde nos encontramos es el monte Las Foces de Rodellar, todo lo que se ve. Es un monte de utilidad pública, o sea, un terreno de todos nosotros, que está gestionado por el Gobierno de Aragón. Lo he gestionado, en este caso, entre muchas comillas, por la incompetencia que han demostrado durante muchos años, pues porque el 270 hectáreas de ese monte están dentro del vallado, o sea, están usurpadas para acceso público de la gente. Ahora mismo no podemos acceder, encima tenemos aquí unos carteles
que en teoría nos priven el paso, pero legalmente podríamos pasar. Esto lo hemos hablado en muchas reuniones de la Federación y la realidad es que la palabra que a lo mejor me viene primero a la cabeza es la de indignación. Indignación sobre todo por eso, porque, no sé, a lo mejor yo desde muy pequeño me he educado en creer realmente en la defensa de lo público y la verdad es que me parece especialmente patético, bueno, pues que se usurpe. Yo creo que la palabra se usurpe, pero es que los dueños de esta finca además están cometiendo ya delitos. El vallado se construyó en el año 74. Ese mismo año, el Icona abre un expediente sancionador por ocupación de este monte. O sea, les ponen 7.000 pesetas de multa, 7.000 pesetas. Sí, para una increíble. Para una empresa... Qué aferente, es un insulto a la inteligencia. Para una empresa que ha comprado 1.500 hectáreas, le pone una sanción de 7.000 pesetas. Y la denuncia lo que dice es que el vallado tiene que ser retirado del monte público. Eso hace 35 años. Bueno, pues no hemos cejado en nuestro empeño de... Y se conseguirá. Y al final, lo mismo que decía para la justicia, puede que no sea ágil la administración, pero es implacable. Y al final sale la luz y la verdad. Nosotros entendemos que tenemos, está claro que tenemos derecho. La otra parte también lo reconoce. Lo que pasa es que luego a la hora de acabar, pues no la acaba nunca. El vallado sigue ocupando el monte público. O sea, durante 35 años ninguna administración ha sido capaz de quitar el vallado de aquí, de tirarlo. En Andalucía hay casos donde los propios consejeros de medio ambiente, cuando tienen un conflicto con alguna de las empresas que gestionan mallas cinegéticas, el propio consejero llama a la prensa y se hace la foto cortando la malla. Luego otra cosa que no teníamos que haber consentido era que nos cerraran el camino, que es que ese camino era de todos. Y claro, llegan ellos y nos cierran el camino, era nos ponen un paso la puerta. Que antiguamente incluso el abuelo era un comerciante que llevaba pues pan o cereales al otro lado de la Sierra de Guara, a Urbe, Céspe, Aspe. Sí, pero se llevaban ahí arriba. Sí, bueno, ese camino antiguamente pues transitaba mucho. Que aquí se bajaban machos cargados de patatas y se subían cargados de vino o ticos de vino. Por que no lo teníamos. O por bueno. Bueno, porque a lo mejor somos demasiado confiados y nunca nos pensábamos que iban a hacer esos destrozos. Sí, 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 sí. Porque es que no teníamos que haberlo dejado. Y bueno, pues la verdad es que nosotros pedimos un poco más de responsabilidad a la administración que tiene que velar por ese uso público, aunque a veces pueda ser muy oneroso para los pequeños municipios, son en casos como el de Bastarás, que está dentro del término municipal de Casbas de Huesca, pues bueno, pues es el municipio de Casbas el que tendría que velar por este atropello que se está cometiendo constantemente dentro del coto de Bastarás. Nosotros ya históricamente, incluso hay algún pleno de la DGA que se registra en el Diario de Sesiones, donde se reconoce que el Ayuntamiento de Casbas tiene una capacidad de actuación muy limitada. ¿Por qué? Pues porque somos un ayuntamiento muy pequeño, con un presupuesto muy limitado y no podemos detraer recursos que son básicos para nuestros ciudadanos para meternos en litigios. ¿Qué hacemos? Pues pedimos amparo a la DGA, que es la administración que está por encima de nosotros y que sí que es la que tiene los recursos y el personal y el presupuesto suficiente para poder atender estas situaciones. Entonces, pues lo que pasa es que la pelota ahora está en el tejado de la DGA. Es muy probable que tendríamos que organizar un día una excursión y entrar directamente a ese camino. Probablemente desalambrar la parte del camino que está vallada y entrar montañeros, ecologistas, ciudadanos en general, y hacer lo que es nuestro. Aquí, efectivamente, dentro del vallado, tenemos al menos dos grandes barrancos que se encuentran dentro de la finca, el barranco de Rebullón y el barranco de Solencio. Ambos, por nuestra parte, han sido repetidamente denunciados que están ocupando dominio público hidráulico y la correspondiente zona de servidumbre. O sea, también impide el acceso por las márgenes del barranco. La Confederación no hace absolutamente nada. O sea, absolutamente nada. Los expedientes
que se han abierto por denuncias que nosotros hemos presentado por el cierre de barrancos, la mayoría de ellos nunca han llegado a tener una resolución sancionable. Cuando se ha sancionado, como antes os comentaba, son denuncias realmente ridículas cuyo valor no llega ni siquiera a lo que valdría una hora de las máquinas que están destruyendo el barranco. Se han abierto una cantidad impresionante de kilómetros de pista. Algunos se dice que son repasos, pero en cualquier caso hay una afección muy grande en toda la finca por movimiento de tierras y en un terreno muy rocoso con muy poco suelo que va a suponer que en el futuro sea difícilmente recuperable estas zonas, ¿no? Luego además la afección de estas pistas es especialmente dolorosa porque es visible desde la carretera de Huesca a Barbastro y por todos los pueblos de la zona es un impacto terrible a las puertas de un parque natural, ¿no?, de la Sierra de Guara. En el caso de tratarse de un parque natural, como es el Parque de Guara, pues lógicamente, además del informe del técnico de la comarca, necesitamos un informe de medio ambiente de la DGA que nos dé luz verde para poder dar el permiso de obras. No se ha producido ninguna de esas circunstancias porque las solicitudes de permiso no se han realizado. Entonces no hemos podido dar permiso y tampoco lo hubiéramos dado casi seguro porque mucho me sorprendería que hubiera habido informes favorables de todos los técnicos. Es más, yo creo que no son viables, o sea, que no tiene razón de ser ni siquiera pedirlos porque son no tipo de actuaciones que están claramente fuera de la política de un espacio protegido y de una práctica cinegética sostenible, ¿no? Allá al fondo podemos observar por dónde viene el vallado perimetral y el camino que tiene a su lado. Es una zona boscosa y se ve perfectamente el impacto paisajístico. Esto en un espacio protegido, en un espacio natural de máxima protección, según la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Hasta ahora los anteriores propietarios hacían obras de menor tamaño, bastante también cuestionables, pero es que desde el 2005, en que el vallado fue adquirido por gente cercana a Victorino Alonso, pues la cantidad de obras que se han hecho son tremendas. Desde el año 2003 son 15 expedientes, de los cuales 10 son en estos últimos 3 años. O sea que sí que es evidente de que ha habido un incremento de actividad no correcta o que nos parecía digna de sanción. Estas obras vienen durando 3 años sin que la administración haya parado las rotulaciones y las diferentes brechas que en el paisaje que se están haciendo en el arreglo de caminos. El procedimiento sancionador autoriza a la administración incluso a la imposición de multas coercitivas, repetitivas y cada vez más grandes hasta que el denunciado no le compensa seguir pagando y tiene que llegar a restaurar. Si un señor durante años no cumple una resolución, una sanción, por ejemplo, el retirar el vallado de un monte de utilidad pública, la justicia lo que tiene que hacer es actuar y es retirar ese vallado ella misma y sancionar, sí, por supuesto, al señor por hacerlo, pero desde luego todos los gastos también se les pasa al señor. Lo que no podemos es esperar que esa persona, que no tiene ningún interés en retirar la valla, lo haga porque no lo va a hacer. Nosotros actuamos en el marco, en nuestro marco competencial, el Departamento de Medio Ambiente en el marco competencial y por los procedimientos establecidos de la legalidad vigente. Hecho observado, hecho denunciado, un procedimiento no es tan automático como decir, oye, que te he denunciado y tú te quedas en tu casa y esto no lo mueves. Hombre, ya se resolverá. Si el jefe del Servicio Provincial de Medio Ambiente tiene conocimiento de que hay una máquina destruyendo o rotulando un monte dentro de un parque natural, él puede mandar para las obras.
no solamente puede, sino que es su obligación. Y hasta entonces, estar detrás de ello, pero no te ha dado, la legalidad no te da armas para interrumpir aquello, para paralizar aquello, para actuar en contra de se actúa pues con los procedimientos establecidos, con lo que dicta la legislación. Es que entonces, ¿dónde está el papel de prevención que tiene la administración? Quiero decir, si hay una máquina, por ejemplo, imagínate que la gente no entiende más si estamos hablando de bienes culturales. Si hay una máquina que se está cargando la Catedral de Huesca, por ejemplo, o la Basílica del Pilar, ¿cómo se puede entender que hay que esperar 3 años a que se haga una resolución, ¿no? Entonces, la preocupación del sistema es defender al denunciado, que no haya indefensión. Entonces, hasta que no se acaban los procedimientos, hasta que la resolución, porque administrativamente son resoluciones, judicialmente son sentencias, nuestras resoluciones del departamento son recurribles, hasta que no deviene firme, no es firme la resolución. Si el señor dice, pues roturo un campo y no me dicen nada, pues al día siguiente voy a roturar 2. Si no me dicen nada, voy a abrir aquí un camino. Y como no me dicen nada, pues abro 2 pistas más. Y entonces el tema se va agrandando, cada vez es mayor, hasta que el tío le dio y vamos, de una forma totalmente... Es que no tengo palabras para expresar lo que supone la destrucción del yacimiento, pues el tío le da por destruir la cueva. Nosotros siempre hemos dicho que la destrucción de la cueva de Chávez se marca dentro de un contexto. Y ese contexto es precisamente que durante 34 años a los propietarios de esta finca se les haya permitido hacer lo que han querido. Nosotros éramos conscientes de que la cueva la teníamos allí y en un momento determinado, pues con los permisos debidos de la DGA, que es quien tiene competencia para esto, la verdad es que era un recurso que era perfectamente explotable, ¿eh? Entonces, pues era una posibilidad que existía el hecho de que la cueva en un momento determinado pues fuera un atractivo turístico más. Cada vez más estamos tratando de que la oferta no se reduzca solo al monocultivo del descenso de cañones, aunque somos una referencia mundial en ese aspecto, pero completarlo con turismo cultural, con turismo ornitológico, con turismo accesible. Con los establecimientos que hemos creado, con las actividades, con los eventos, atraemos, como decía, a ese público familiar, por ejemplo, que prácticamente estaba ausente. Se consigue también que haya una serie de servicios durante gran parte del año, durante todos los fines de semana del año, no solo en la temporada turística. ¿Eso qué quiere decir? Que además en las localidades donde están arraigados estos establecimientos y su entorno, hay una serie de visitantes que de otra manera no llegarían allí, ¿no? Y eso repercute pues, en los establecimientos turísticos de la zona, por restaurantes, lugares de alojamiento. Es decir, que el turismo cultural lo que ha hecho es ofrecer una posibilidad más a otras alternativas que había en el territorio y que a su vez permite atraer visitantes, nuevos visitantes que pues están interesados por las actividades y los recursos culturales. Es más, yo en el año 98, cuando pedí un proyecto al Gobierno de Aragón para excavar esa cueva, planteé un proyecto que suponía terminar la excavación, pero también suponía poner en valor esa cueva y sugería que es un buen lugar para hacer un arqueódromo, para que toda la gente que va a bajar los barrancos, sobre todo los del Formiga, que están al lado, en el río Vero, cuando acaban de bajar los barrancos, pues tienen tiempo libre o a veces tienen que descansar y no van a ir al día siguiente a otro barranco. Entonces es un buen lugar para allí, por ejemplo, hacer tiro con arco, tiro con propulsor, reconstruir la vida de los paleolíticos, de los magdalenienses. Se podía reproducir la talla del Siles. Yo planteaba pues, unas posibilidades, pero claro, todo eso pasaba por expropiar la cueva, porque la cueva fuera de propiedad pública y no de propiedad privada. Bueno, no podemos poner un arqueódromo en un lugar que está vallado y cerrado. Y yo creo que eso es una cosa que debería seguir en pie. Y yo creo que sería una buena cosa que esa cueva pasara a propiedad pública. Otra de las maneras como se puede proteger los yacimientos
relevantes es mediante la compra de los terrenos que están en manos particulares, que este es el caso también de la Cueva de Chávez. Y entonces, pues bueno, estos yacimientos importantes deberían de ser de titularidad pública. Lo que yo creo es sobre todo sobre la Diputación de Aragón, ¿no? Que sería el primero que tendría que ver protegido, y si no se ha protegido, pues el primero que tendría que condenar y de luchar para que esto no vuelva a ocurrir. Y no lo está haciendo, entonces, pues bueno, supongo que a partir de ahora tendría que ser un momento para comenzar a luchar, para proteger lo que queda y para que retiren la valla, que se haga un proceso, que se ilegalice, que se expropie, lo que sea, o sea, todo aquello que sea necesario. Esto es un derecho a la cultura. Hoy estamos en otros tiempos, estamos en el siglo XXI y no vamos a renunciar. Hay que poner esos mecanismos en funcionamiento a nivel de naturaleza, de paisaje, de identidad, de cultura, de todo. Que la cueva, que quiten la valla, que nos dejen el camino libre que es nuestro, ¿eh? Y que si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la tierra, o sea, que nos dejen pasar cuando queramos. Fíjate, qué poco. O sea, que yo eso es lo que sé. Sí.